can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel. Y estamos aquí en el Parque Panache, ese parque emblemático de todos los santanderianos. Y es que hoy estuvimos en conmemoración del Festival de la Santanderianidad participando en el encuentro deportivo de precisión de parapente. Aquí con la Alcaldía de San Gil, la Alcaldía de Aratoca, que hicieron posible este gran evento, junto a la Gobernación de Santander, nuestro gobernador, y la Secretaría de Cultura y Turismo, pintamos el cielo de nuestra bandera santanderiana. Ese orgullo de pertenecer a esta tierra y de volar el cañón de Chicamocha, el cual será patrimonio de la humanidad en el 2019. Bueno, el Festival de la Santanderianidad arrancó con comparsas, con color, con cultura, con identidad. Por eso el domingo tuvimos las comparsas de todas nuestras provincias y el primer torbellinódromo de Santander. Asimismo, durante toda esta semana, nuestros 62 municipios que tienen programación han estado conectados al Festival de la Santanderianidad, colocando en alto el nombre de Santander y de todo eso que nos hace ser el próximo destino de todos. Nuestra gastronomía, nuestro turismo de aventura, de bienestar, nuestra arqueología, nuestra espeleología, todo y absolutamente las partes históricas, los hechos históricos, hacen parte de esas 87 razones que hacen de Santander tu próximo destino. Así es, el señor gobernador se une al Festival de la Santanderianidad junto con la Secretaría de Cultura y Turismo, porque el Festival de la Santanderianidad es de todos los santanderianos y nos sentimos felices de poder haber llevado paso a paso cada una de nuestras gastronomía, nuestros hechos históricos, nuestros deportes extremos, nuestros parques, todos unidos para mostrar un Santander al mundo entero. Volamos el cielo, pintamos el cielo de colores con nuestra bandera santanderiana, orgullosa de pertenecer a esta tierra que tanto nos ha dado y que definitivamente seguiremos en el buen momento que vive Santander, aportándole cada uno desde nuestro sector y cada uno desde nuestras labores. Señora, regáleme su nombre, ¿cómo está? ¿Cómo le? Zuli. Zuli. Zuli Aza Correa. ¿Vives por acá? Sí, señor, yo vivo por acá. ¿Cuánto hace que vives por acá? Ya hace como 20 años. ¿Y usted ve esto todos los días? Sí, todos los días, es una aventura muy chévere. ¿Sí? Sí. ¿Cuando usted llegó, esto no pasaba? No, cuando yo estaba pequeñita y cuando esto, ¿qué? Cuando empezó, estaban volando, yo todavía no sabía, estaba pequeñita. Sí, sí. ¿Su esposo qué hace? Él vuela parapente todos los días. ¿Ah, él está ahí? Sí, él está volando parapente. ¿Él trabaja ahí? Sí, él trabaja ahí. Es una aventura muy chévere. Sí. ¿Y entonces con eso se gana lo del lugar? Sí, señor, con eso. ¿Y cuánto hace que él trabaja ahí? Ya hace como 5 años. ¿Y es chévere ese trabajo? Sí, es muy chévere. A él le gusta mucho volar porque es muy chévere. ¿Y le toca trabajar todos los días a él? Sí, todos los días le toca. ¿Sábado, domingo, lunes? Sí, de domingo a domingo. ¿Usted lo deja que trabaje todos los días? Sí, claro. Le toca venir a trabajar. ¿Le toca venir a trabajar? Sí, señor. ¿Él ha tenido algún susto volando? Pues sí, pero él dice que es normal. ¿Que es normal que pase eso? Sí. Bueno, ¿y usted no ha volado, sí? Sí, yo he volado. ¿Sí? He volado como 5 veces. Ah, no, entonces ya todos son expertos. Sí, ahorita tengo ganas de volar a la niña, pero todavía está muy pequeñita. ¿Está muy pequeñita? Dígale hola. Gracias por atendernos, señora. Bueno, con mucho gusto. Bueno, hola. ¿Su nombre, por favor? Pablo. Sí. Y bueno, vengo aquí ¿De a colaborar. De Argentina. Y vengo aquí a colaborar con la empresa Colombia Paragliding. Para, bueno, son alumnos internacionales. Y bueno, hasta acá es el primer encuentro de Curacy en el Chicamocha. Y bueno, muy feliz de participar aquí. Bueno, ¿qué pasó con Messi? Ah, bueno, eso es otro tema. Aquí se habla de parapente, no de fútbol. Así que bueno. Muchas gracias por atendernos. Por favor, buenos días. Dos palabritas, su merced es el fotógrafo de la gobernación. ¿Qué está haciendo hoy? Lo veo aquí como muy Vamos chévere. A acompañar el vuelo del señor gobernador, a mostrar lo hermoso que tenemos aquí en Santander, en nuestro departamento, en el marco de la celebración de la Santanderianidad. Muchas fotos desde lo alto hoy. Sí, señor. Bueno, suerte. Gracias.
¿El piloto cómo se llama? Jeffer. ¿Cuánto tiempo listos volando? Para volar. 6 años en el Gran Cañón del Chicamocha. Bueno, y una exhibición hoy de lo mejor. Así va a ser. Gracias. Un gusto, mi amigo. Vea, hoy pues quiero presentarles aquí a mi guía, Sergio. Sergio va a volar conmigo o yo con él y nos vamos a ganar el premio, ¿no, Sergio? Sí, es la idea, pues todo depende de las condiciones, pero vamos con todo ahí por ese primer puesto. Sergio, ¿cuántos años volando? 12 años. 12 años. Sí, señor. ¿Y el presidente cuánto? Bueno, el presidente pues va a volar con un tipo que tiene mucha experiencia, por eso no me arriesgo cualquiera, porque hago falta, ¿no? Bueno, parece que esto es un certamen bien interesante para los hoteleros, para la región. Esto es el apoyo que tiene la gobernación. Bueno, yo creo que esa es esa compatibilidad que debe existir entre el Estado, la academia y todos los empresarios, porque si no, de lo contrario, no podríamos subsistir y vivir mejor y poder presentar un producto excelente como es este que estamos viviendo hoy en un momento especial, con gente de 5 países aquí visitando, los nacionales, los locales. Eso es importante. ¿Tú de dónde eres? De San Gil. Eres de San Gil, mire. Sí, señor. Lleva 12 años ya practicando el deporte en la modalidad de tándem. Pues somos prácticamente los pioneros de la región. ¿Cuánto tiempo van bajando hoy? ¿Cuánto echan en el vuelo? Bueno, el planeadito de hoy está más o menos programado entre máximo por ahí 20 minutos. ¿Esto por logística, se por todo, por sí? ¿Esto se puede saber cuántos kilómetros de aquí a allá? Bueno, en línea recta son más o menos unos 8 o 10 kilómetros. ¿Sí? Sí, exacto. Lo que pasa es que pues estamos haciendo, vamos a tratar de hacer un recorrido ahí por encima del parque y ahí sí nos dirigimos. Una muestra de que saben mucho. Sí, sí. Así es que el maestro de maestros, usted también debería hoy quitarse el sombrero. No, a mí me mandaron y ponerse a aquí el casco y vamos a hacerle. Vamos a subir por allá y... No, en serio. Chao, chao, chao. Bueno, chao. Para celebrar su cumpleaños, por favor. Gracias. Esto se sigue la parranda con usted, maestro.